Rosales, que dejó este fin de semana de muchos, pero muchos superclásicos. Pero qué mejor el análisis de Pablo Tiburcio de lo que pasó y lo que dejó la fecha, Pablo. Y quedó para la historia. Indudablemente la fecha 24 se va a recordar de este torneo de 30 como inolvidable, porque tantos partidos tan importantes con los rivales tradicionales, en algunos casos en 7 partidos realmente históricos encuentros, todos coincidiendo en el mismo fin de semana, realmente único. Pero vamos a ver lo mejor, lo peor, lo que tuvo esta fecha de los clásicos en el fútbol argentino. El top goal, a ver si le gusta a Pedro Brigger. Hinaldo de Defensa y Justicia, Arsenal. El arquero no chica. Jesús Méndez a Racing, un golazo de tiro libre. Este es el que me gusta a mí, el número 1. El de Cuero de Banfield a Lanús. Impresionante. Las atajadas. Un Sainz, el entrerriano, que ataja el Newell's. A César Delgado, al Chelito Delgado, de central. Fíjense qué atajada de este juvenil. Bien, es difícil porque está tapado. Orión, las dos a Lucas Salario. A quemarropa, dos cabezazos. En los 3 palos, muy bien estuvo el arquero de Boca, Buena reacción. Asesino a sueldo. Aquí había, yo te digo, Cecilia, había 10 jugadas. Tuvimos que elegir 3. Claro. Y bueno, cuidan mucho y pegan bastante. Nadie quiere perder aquí. Herbes de Boca al Piti Martínez de arriba. Bufarini de San Lorenzo a Bismara de Huracán. Duro, Dice que fue la pelota. Roja directa. Bufa, pero se te fue la pierna. La de Herbes también era roja directa, Pablo. Sí, señor, y para fue mí zona también. Amarilla, El único error para mí de Herrera, ¿no? Sí, sí. El de Araujo de Lanús a Cuero de Banfield. Oh. Tremendo, tremendo. Se terminaba el partido, además. Mirá, este plano. Polémica. Lucas Bernardi de Newell's. Nunca dan la vuelta, dice. Nunca dan la vuelta. Muchachos, estos gestos ya no es más folclore. Ahora del otro lado hay asesinos. Digo porque justamente en ese partido le tiraron un par de balazos a la casa de la abuela. Claro. Mirá lo que hace Tito Noy. Tiene frío. Si tiene frío, ponete el buzo. ¿Qué lo cargas a los independientes a esta altura del fútbol donde es muy peligroso? La no expulsión también de Poncio por parte de Herrera. Yo creo que a partir de allí pasó lo que hablábamos de la otra jugada, ¿no? ¿Compensó, decís vos? Sí, claro que sí. Me parece que sí. Pero difícil de arbitrar este partido, así que para Herrera no quería mostrar roja. De esta manera se fueron las perlitas de la fecha 24 en este torneo de 30 que tiene de todo. Exacto.